to this. Scamka, Chirka. Vitality will take them. Une nouvelle ère approche. Ya estamos de vuelta con el que puede ser el último partido del play-in. Peace 0, Cloud9 2, a solo un mapa del main event. El conjunto norteamericano es Kane, que viene de reventar en el segundo mapa. Pues han destruido, han hecho un stomp. Bueno, 20 minutos, 20k de oro de diferencia. Uno de los stomps más grandes de los mundiales, por no decir el que más, yo creo. Es increíble y muy, muy difícil sacar tanta ventaja. A ver qué pasa en este tercer mapa, ¿no? Hemos visto una primera partida que sí que es cierto que era bastante igualada. Dentro que cabe ha peleado Peace, pero es que la segunda no ha habido rival. También te digo, Hanwha Life viene de reventar en el día de hoy al conjunto de Beyond Gaming, que venía con problemas en la alineación, pero es cierto que después de una jornada tan larga como la que tuvimos en el día de ayer, 5 mapas este Peace contra Red Canids, 5 mapas el Beyond Gaming contra Galatasaray, de repente hoy 3-0, 3-0, da la sensación de que las regiones mayores están siendo muy dominantes y solo Detonation Focus Me parece haber pasado la criba de las Wildcats. Sí, a ver qué pasa, ¿no? Oye, tal vez tenemos reverse sweep, no hemos tenido muchos quintos mapas de momento. Ayer hubo un reverse sweep. Claro, puede pasar. Está claro que por las sensaciones es difícil. Peace, que parte desde este lado rojo, cambia de lado. Podría renovar un poco tema draft, tema planteamiento, cambiar las cosas, pero claro, viendo la segunda partida no invita a soñar. Y la cara de los jugadores, ¿no? Veíamos a Bibibichachi que se lamentaba bastante durante el segundo encuentro. Oye, no sé qué pensar, pero es que esto tendría que ser un 3-0. Es que la primera partida de Bibibichachi tampoco ha ilusionado demasiado. Empezó con complicaciones el play-in para él. Le costó readaptarse al ritmo de competición después de una temporada retirado. Y luego pareció reencauzar su actuación en ese mejor de 5 del día de ayer, donde brilló con luz propia, pero hoy vuelve a estar apagado por un jugador propio de la región de Oceanía, Fudge, que se enfrenta a varios de sus compatriotas y los está reventando uno por uno. Literal, ha hecho muy buenas partidas. Esta segunda que ha sido un ritual, vamos, por parte de Cloud9 de League of Legends. Ha sido increíble, una ventaja increíble, una actuación impoluta. Vamos a entrar a esta partida, este tercer draft. Cloud9 que va a estar desde el lado azul, Peace desde el lado rojo. A ver qué plantean los chicos de Oceanía para cambiar las cosas. Anteayer se decía, Skane, nos creemos que Cloud9, después de ir 3-0, pierda contra el último clasificado del grupo. Así fue. Perdieron contra Unicorns of Love, luego contra Detonation Focus Me, que por eso espera ya en el main event. Así que me creo también que Cloud9 mínimo se pueda dejar un mapa. Cuando ya lo tiene hecho, empiezan las turbulencias en el equipo norteamericano, que banea Kennen y Lilia. El último ban va a ser Leona para ellos. Del otro lado, denegados Olaf y LeBlanc. A ver qué pasa, ¿eh? A ver qué pasa. Leona que desaparece, Miss Fortune que sigue abierta. Recordemos que antes ha sido el first pick para Peace desde el lado azul. No ha funcionado tan bien. Han sabido contestar muy bien en draft. No han tenido casi posibilidades de ganar la partida. Han hecho el primer ganqueo bueno y luego ya se han apagado completamente. Aquí tenemos en pantalla a Fuchs, uno de los protagonistas del día de hoy. Se queda abierta la Miss Fortune. Sí. No creo que Cloud9 opte por ella, ¿no? De first pick. No la estamos viendo mucho desde el lado azul como primera elección. Sí que ha aparecido en alguna que otra partida, pero Sven parece preferir el Lucian como respuestas a Miss Fortune. Está todavía abierto y creo que tiene varias selecciones para responder a la Miss Fortune de Violet. Vemos el leasing de Blaber, que en la primera partida ha sido clave para la victoria de los de Norteamérica en el encuentro más apretado de lo que llevamos de eliminatoria. Sí, un leasing que, bueno, no solo en esta eliminatoria, sino en todas. Está siendo súper importante en los mundiales. Aparece la Miss Fortune de la que hablábamos. Muy probablemente sea el pick en la elección por parte de Peace. Ahí está, se bloquea, falta uno más para saber la primera rotación de Peace. Podríamos tener jungla, podríamos tener algún power pick en support del propio Amumu, que lo hemos visto y que no suele funcionar en este mundial. No, en general no tiene un buen win rate Amumu, aunque Aladoric parece brillar en estos campeones de iniciación. De hecho ha hecho una muy buena primera partida con Rakan y le baneaban en segunda rotación Nautilus y el propio Amumu en esa primera partida. Así que veremos si quieren darle prioridad al pick de support, pero cuando hay problemas para Peace aparece la Nidalee de Babip. Ayer tuvo una actuación espectacular el jungla australiano, con un personaje que no se suele ver tanto en el meta, pero con el que no ha perdido en toda la LCO, en su competición. La ha jugado en 5 ocasiones y han sido 5 victorias para el jungla de Peace, y aquí en el Mundial también le ha dado buenos resultados, teniendo en cuenta que creo que es el único jungla que la juega. Sí, lo juega muchísimo y lo juega muy bien. En el main stage sí que es cierto que tendremos más jugadores de Nidalee, como puede ser el Joya, Canyon, que están reventando en solo Q con ella, con esa build de Protobelt. Y no, lo comentabas tú, no se lo piensan dos veces. Aparece Lucian Nami para contestar esa Miss Fortune. De hecho, podrán incluso banear supports que les molesten. Y también va a aparecer la Irelia, que hemos visto baneada en multitud de ocasiones en este Mundial. La va a elegir en este caso Peace, o bien para Tali o bien para Bibibichachi. Es junto con Miss Fortune el campeón con más presencia en todos los mundiales, así que Peace se está quedando dos power picks muy potentes acompañando a esa Nidalee. Y veremos ahora Cloud9 si decide banear top laners, porque Bibibichachi podría jugar un Renekton que se siente muy cómodo en ese 2-2 con Nidalee en la calle superior. Además, la Irelia funcionaría muy bien con esa doble solo línea de daño físico para dejar a Nidalee como única fuente de daño mágico. Pero Cloud9 en esta misma situación en el mapa 1 baneaban, como he dicho antes, Nautilus y Amumu para denegar dos counters de Nami que le hacen pasar muy mala línea al support que ha escogido Vulcan. Finalmente el ban parece que sí va a ser para la top lane, pero es Poppy. Pues va a ser Poppy, es la Poppy de Bibibichachi, que bueno, vamos a ver único draft en el cual se banea este campeón, ¿no? Contra Bibibichachi todo el rato permaban, pero nadie más la juega. De hecho, ayer la cuadró en un draft muy bien, contra una composición de Sea, Rakan, un montón de saltos, y le funciona realmente bien al top laner. Bueno, personaje insignia, ¿no? También de Bibibichachi. Totalmente. Ya desde que entró en la LCS europea en aquellos entonces. Se lo banean, ya eso que también va a desaparecer, no va a poder optar por el Perkz. Y también desaparece el Nautilus. Ahí está ese Nautilus del que hablábamos, y veremos si es Amumu la selección de Peace y dejan la última selección para Bibibichachi, o de lo contrario repiten con el Rakan. Han tenido buenos resultados, se llevaban esa primera sangre en la primera partida, y en general creo que el 2-2 lo han reventado Violet y Aladoric con esta misma dupla y enfrentándose a Lucian Nami de nuevo. Este matchup de Rakan contra Nami, a ver qué tal, ¿eh? A ver qué tal le funciona, te puede salir bien, pero... complicado, ¿eh? O sea, es un matchup para tener en cuenta, a ver qué tal lo juegan. Aladoric, que bueno, está haciendo un buen mundial realmente, sí, el support de Peace. Hemos visto las estadísticas de Irelia: 70% de ban, 24% de pick, lo cual suma un 94% de presencia para el que para mí es el campeón más roto del parche. Puede ser, puede ser. ¡Ojo, Yone! Ojo, tenemos rotación muy spicy aquí por parte de Cloud9. Esto es rotación del tercer mapa, ¿eh? De Cloud9 con un 3-0. Totalmente. Aparece el Trynda, aparece la Wen, matchups muy spicy los que van a tener. Doble Bruiser en solo líneas acompañados de este Lee Sin, draft bastante agresivo. Un Tryndamere que tendría que ser a priori para Perkz. Le han manado el Yasuo y tal vez con ese ban de Poppy se lo veían venir los de Peace, que van a cerrar la composición con un set en la calle superior. Para Bibibichachi, un buen pick a la hora de enfrentarse a Wen, pero Trynda y Wen son intercambiables. Lo ha demostrado Beyond Gaming esta mañana, que es cierto que tenía un poco de trampa, ¿no? Porque estaban jugando con un top laner en la calle central. PK, que se ha visto obligado a sustituir a Mavan después de la sanción del mid laner de Beyond Gaming. Pero esta vez parece que no va a haber sorpresas. Cloud9 que manda a Wen a la calle superior y a Tryndamere a esa calle central. Literalmente, buenas noches, dijo ayer PK cuando se enteró, ¿no? Bueno, oye, el coach de Beyond Gaming tuvo ayer uno de los días más complicados de su vida. 0-2 en contra, con buenos planteamientos, jugando bien, te roban dragones ancianos, acabas ganando y dices, bueno, al menos nada puede salir mal hoy. O sea, nada puede salir peor de cómo ha empezado el día. Y de repente te sancionan al midlaner con una polémica alrededor bastante curiosa. Y encima pones al... no tienes suplente de mid, pones a un top laner a jugar contra Chovy. Literalmente, buenas noches. Escribía PK ayer por la noche, en plan, no podía hacer nada. Es que encima es contra Chovy. Ya. Que si toca contra otro midlaner que no es tan carry, pero es que a Chovy le das la mano y te coge todo el cuerpo. 3-0 y a casa. Y en el tercer mapa un horn medio. A ver si puede aguantar con el autobús. Pero ha sido complicada la serie de Beyond Gaming y lo está haciendo para Peace. A solo un mapa de colarse en el main event, Cloud9, a un mapa de quedarse fuera, el equipo de Oceanía, que repetiría el resultado de Legacy el año pasado. Conseguían quedar segundos, llegaban a este último mejor de 5 antes de ir al Mundial, y en aquel entonces era LGD, si no me equivoco, el equipo chino quien los echaba del play-in. Pues sí, a ver qué es lo que pueden hacer en este caso. De hecho, estamos en el último partido del play. Puede ser el último partido del play-in si gana Cloud9. De hecho, esto también es importante. Si gana Cloud9 este partido, no hay sorteo de grupos. Tenemos ya fijados a Hanwha Life en el grupo C, puesto que es el único grupo donde no hay ni un solo representante coreano. Tenemos a DAMWON KIA en el grupo A, a T1 en el grupo B y a Genji en el grupo D. Por lo tanto, Hanwha Life solo podía caer al C. Y lo mismo para LNG, que es quien ha ocupado el spot del grupo D, puesto que FunPlus está en el grupo A, Edward Gaming en el B y Royal Never Give Up en el C. ¿Qué significa esto? Que solamente quedan dos grupos donde colocar a Detonation Focus Me y a Cloud9. Por la misma regla por la que hemos colocado en el F y en el D a Hanwha Life y a LNG, Cloud9 solo podría caer al A y al F, puesto que los norteamericanos ocupan el grupo B, 100 Thieves, y el grupo D, Team Liquid. El grupo C está pillado por Hanwha Life, por lo tanto Cloud9, en caso de ganar este partido, solo podría ir a la y Detonation Focus Me caería en el B, así que no habría sorteo de grupos. Vaya grupo se le quedaría a Cloud9 en el grupo A. Sí, Rogue, Cloud9, FunPlus, DAMWON, todo partidazos, en verdad. Sí, sí, todo va a ser partidazos, pero literalmente buenas noches para Cloud9. Porque es un grupo muy, muy stacked. Vamos a empezar con esta última partida. Esta, sinceramente, tendría que ser la última partida de este MSI porque pinta sí. A 3-0, a ver qué tal juega Cloud9 en este encuentro. El MSI que, sinceramente, buenas sensaciones de cara a la competición. Ha sido un MSI disfrutado, yo creo. Un play-in, el único. Perdón, sí, perdón. Ojo, siempre me confundo play-in con MSI. Sí, es que al final. Pero literal, el los MSI dos también tienen play-in, claro, los dos tienen la I. A mí me ha pasado a veces. Me ha pasado a veces también. El único equipo que no ha conseguido victorias ha sido LATAM, creo. Sí, puesto que Unico solo ganó a Cloud9 el último día. Exacto, consiguió una victoria. Ha sido un play-in bastante bonito. Y aquí tenemos un matchup cuanto menos interesante. Nami Lucian contra Miss Fortune Rakan. A ver qué tal, una botlane que bueno, está causando estragos. Un play-in skin en el que no ha habido demasiadas sorpresas, salvo el pase histórico de Japón por primera vez al main event de los mundiales. Si gana Cloud9 este partido, irán al grupo B con 100 Thieves, con T1 y con Edward Gaming. Es un grupo difícil para los japoneses, pero simplemente con estar ahí, con enfrentarse a Faker, a T1, ya va a ser un momento histórico para la región japonesa. De hecho, todo el mundo, ¿no? Los casters y todo se hicieron virales por cómo vivieron ese mapa donde le ganaban a Cloud9 y conseguían el pase al main event. Vamos a tener un enfrentamiento entre Yutapon y Faker, que son los dos jugadores que más tiempo han jugado bajo el escudo de un mismo club. Ya ves, madre mía, es que bueno, claro, Faker lleva… Desde 2013. Desde 2013 en SK Telecom, que ahora es T1. Y Yutapon también, desde el mismo año, pero unos meses más tarde entró en Detonation Focus Me. ¡Ojo con el dive directamente sobre Violet, que es nivel 1! Primera sangre para Sven. Esto empezaba de manera muy diferente en el mapa 1 de la serie, pero conforme han ido avanzando los minutos y los partidos, da la sensación de que Cloud9 ha entrado en calor, ha entrado en ritmo, y ahora es Sven quien le devuelve a Violet esa primera sangre de la partida. Este matchup es complicado, yo creo, porque claro, con Rakan nunca puedes jugar agresivo contra esta botlane, al menos contra Lucian, porque tiene el dash. Y claro, una vez fallas el dash con Rakan en este tipo de matchups, obviamente estás completamente fuera y ya no puedes presionar porque tiene 18 segundos de cooldown la W si no la mejoras. Así que estábamos viendo que sufría muchísimo Violet, 5 minions para él. Está claro que la botlane empieza muy bien y que Lucian se ponga por delante en este matchup es incluso más desastroso, Les han diveado al nivel 1. Aprovecha muy bien aquí Sven, muy bien el daño jugado. Extra de la E de Nami, también la W a la hora de entrar, con esa velocidad de movimiento extra y todo lo que ello conlleva. Y la oleada que había stackeado Cloud9 era gigantesca. Violet ha perdido un montón en esa jugada. Ha perdido muchísimo. Es que era nivel 1. A ver si retoman un poco lo que sería el matchup. Doble espada larga para Lucian junto con botas de velocidad, así que bastante cómodos ahora mismo la botlane. Y cuidado, es que el cómo spikea, el cómo pilla el pico de poder Lucian en este matchup o en cualquiera realmente con Nami, es una locura el daño que tiene. En cuanto compre… Es que se te va la olla. Ese carcaj del mediodía. Tiene un daño que dices, bueno, pues one shot y ya está. Estamos viendo a Perkz con este Tryndamere, una de las grandes sensaciones también del play-in. Sí. Que estás funcionando muy bien y ya no solo en el play-in, sino en solo Q. Además parecía que en solo Q aparecía para counterear algunos magos como Víctor, Syndra, Oriana en esa calle central, pero al final lo estamos viendo en matchups contra melés como este contra Irelia, más propio de la calle superior. Ha tenido que utilizar el destello, si no me equivoco, Vulcan, porque entraba Aladoric desde la niebla de guerra, desde el arbusto para saltar sobre él. Y cuidado aquí con Perkz, que es nivel 4 todavía. Tali a punto ha estado de meter en un lío al midlaner de Cloud9, que recibía la visita de varios de sus compañeros. Ahora es Fudge prácticamente sin maná, quien busca acabar con la vida de Bibibichachi, que se queda muy debilitado y tienen que meterse debajo de la torre mientras seguimos viendo a 6 jugadores en la calle central 3 contra 3 al minuto 5 de partida, al lado de la torre de medio. Aquí Perkz para meter un autoataque, se puede haber metido de nuevo en un lío. Lo busca con el stun Irelia, utiliza el pollo, tenemos teleport. Blaber que quiere saltar, lo va a hacer con el destello más la E. Aladoric lo frena con la W. Ha llegado Bibibichachi que pretendía flashear el muro. Al final no entra el top laner de Peace. Y mientras tanto Sven tratando de desviar a Violet, pero Perkz podría morir. Destello de Tali para retroceder y ahí tenemos el dive de Sven al 1-1 sobre Violet. Gana el tirador de Cloud9. Está reventando la partida este Lucian. 2-0 para él, 2-0 para Cloud9. Y Violet que ha muerto con el destello, ¿eh? Ha muerto con el Summoner. No sabemos lo que ha pasado en la botlane. Pero mira la wave de botlane. Mira la wave de botlane. Literalmente, buenas noches. Necesito mimos en Twitter. Porque no va a poder jugar la partida a la Miss Fortune, ¿eh? Ahora mismo Violet no quemaba ese destello. Era diveado. Te he diveado un Lucian, ¿eh? Que no tiene mucho tiempo para... Es que no lo hemos visto, pero tiene el destello. No sé si lo podría haber outplayado, pero vaya, esto es una tragedia para el tirador. Ahora mismo están 17 minions, mientras que Sven ya tiene 41. Se ha llevado la placa, la primera sangre y mucha diferencia entre tiradores. Y vamos a haber repetido el live, porque es muy curioso, ¿no? Que Violet haya muerto sin flash. Estaba 2 niveles por debajo el jugador de Hong Kong. A ver, autoataque W. Lo hace muy fácil. Y el curado. Supongo que si flasheas la Q de Lucian, maybe. I don't know. Es que está casi a melee el Lucian, ¿eh? Es difícil. Ya, puedes flashearla, supongo, pero no sé si te vas a escapar. Luego te puede meter un auto. Y si te matan y encima pierdes el destello, toda la oleada y eres nivel 4, va a llegar otro dive dentro de poco. Ojito con Perkz, buscando acabar con Tali, bufado por Vulcan. Perkz que puede divear, Perkz que no tiene todavía definitiva. Ha fallado Blaber, la onda sónica. Tali sobrevive, pero de nuevo Cloud9 con 3 jugadores en esta calle frente a la subida al 6 Tali. Filo de la vanguardia, tiene que flashear Perkz para escapar. Mientras tanto en la calle superior definitiva de Bibichachi que trata de aguantar, pero Fudge le corta el pelo, le corta la cara, le corta todo y se lleva la solo kill. 3-0 para Cloud9. Y en vez de pa'lante, nen, pa'l suelo, nene. Se iba set. 0-1 para él. Caía. En cuanto a minions, van bastante igualados. No sé cómo transcurrirá este matchup luego. Supongo que, bueno, acaba haciendo autoscale en el 1-1. Es un personaje del Averno. Mira el tradeo de Sven. Nivel 6 de Sven. Cuidadito. Cuando tiene el dash puede jugar muy, muy agresivo. Ese sacrificio que podría llegar. Y estamos viendo que Nami va al carril inferior. Buscan otra vez este 2-2. No puede jugar Miss Fortune. Y a Sven le da igual perder vida porque le va a curar Vulcan. De hecho, puede saltar ahora en cuanto reciba los buffos de Nami. Aladoric tiene que entrar y lo burstea por completo. Sven flasheando. Sacrificio también se va a quedar corto. Violet escapa, pero es la tercera kill en manos del tirador europeo de Cloud9, que está redimiéndose de todo el torneo en este tercer mapa de la eliminatoria. Sí, está exactamente sacando muchísima ventaja el sacrificio que no llegaba. Y aquí va a ver que podría buscar abajo. Esquiva la lanza muy, muy bien Vulcan. Van a buscar igualmente. No tiene destello, está completamente muerto. Sentenciado kill para Babip. Es la primera para los oceánicos, la lanza no impacta en Sven. Sobrevive el tirador de Cloud9, que es quien daba shutdown. Así que creo que está muy contento el equipo de Norteamérica con cómo se ha desarrollado ese dive. Ahí está, vaquea Lucian con un 3-0, ¿eh? Vale, tiene que... Vale, madre mía, como el Lucian. Busca a Blaber, tiene el kick. Tiene la patada, lo quiere meter debajo de Torres. Bueno, el stun de Tali para mantener distancia. Llega Aladoric también al apoyo, tiene destello, pero no consigue pivotar sobre Tali. Al menos de momento llega el escudo también, el knockup que esquiva Perkz. Con solvencia, con soltura, kill para Blaber. Aladoric que tiene que escapar, tiene el destello todavía disponible. Y Blaber se ha llevado una kill y busca la siguiente. Se va a quedar muy debilitado el support de Peace, pero quien ha muerto ha sido Tali, que no tenía flash. No están pudiendo jugar la partida los de Peace, sacando ya muchísima ventaja. Buen intercambio aquí por parte de Set. Fuchs que va a recoger la oleada, no tenemos más acción. 2.000 de oro para Cloud9. Tras una segunda partida que invitaba a soñar que esto sería otro stomp, de momento… Lo está haciendo. Lo está haciendo. Oye, vaya sidestep de Perkz para esquivar el stun de Tali, no sé si lo repetirán. Y Aladoric y Vulcan, que han abandonado sus 2 tiradores, pero quien sale ganando de esto es Cloud9. Porque Sven está destrozando al 1-1 a Violet, le saca 27 minions. Es una locura. Y ahora mismo está de nuevo estaqueando esa oleada para que sea lo más grande posible, divear en caso de ser necesario, pero Violet no quiere saber nada de la botlane y siendo nivel 5 frente al 7 de Sven, abandona la calle inferior, va a rotar al heraldo, sigue perdiendo experiencia el tirador hongkonés de Peace. Y ahora mismo estos son placas y podría ser primera torre para Cloud9. Está claro que ya no puede jugar en la botlane. El momento que vas ahora mismo en la botlane va a ser un open que flipas. Así que simplemente no quiere ir ahí, vas a tradear el mapa, vas a hacerte este heraldo. Eso sí, 3 oleadas estacadas en la botlane las vas a perder. Y la torre. Incluso ahora Sven lo que puedo hacer es dejar que se caigan las oleadas, o sea, dejar que los minions mueran. Simplemente farmear o jugar a tempo, golpear la torreta, entonces ya rotar de manera rápida. Y aquí podrían ir en Tali, no tiene el destello, tendría que caer aquí la Irelia. Esquiva de nuevo Perkz el stun, filo de la vanguardia, pivota Tali sobre el midlaner de Cloud9, ha fallado Blaber, la onda sónica, mientras vemos caer la primera torre de la partida. Llega el heraldo a la calle superior, Peace que responde en el otro lado del mapa, pero sigue Sven él solo, sigue farmeando, sigue pusheando, ya son 44 minions. Y 3 niveles. De diferencia en la botlane, 3 niveles. Y aunque Violet haya conseguido oro de esta torre de la calle superior, sin duda no es nada worth. Sven es un bicho a este minuto. Y creo que cuando vaquee va a tener el mítico en base. Pues sí. Y el mítico en base en Lucian en este minuto, con la Nami al lado, que no sé si tendrá mandato imperial ya. Creo que no. Vale, no lo tiene. Tiene esa gema avivadora y botas. A Nami que le deben faltar aproximadamente unos 600, supongo, más o menos de oro para... pierde ese primer pico de poder en el objeto mítico. Gale Force ya para Lucian, no solo Gale Force, sino también capa de agilidad. Va volando, es increíble el daño que tiene ahora mismo Lucian, no tiene sentido. Y ahora mismo, ¿cómo juega Violet realmente contra Sven? Es que no puedes planear contra él. A ver, la diferencia de oro son 2.300 a minuto 10. Hacía tiempo que no veía una diferencia tan grande en de cards. Es muy, muy insane. O sea, y encima 2 niveles que antes eran 3. Cuando Violet lo ha reventado en el mapa 1. O sea, esta eliminatoria está pillando un ritmo tan grande a favor de Cloud9 desde que ha empezado ese segundo mapa. Sven ahora quiere matar a Violet. Va a entrar Aladoric con la premura. Se lo impide Vulcan de momento con la ola. Y llega la onda sónica de Blaber buscándola aquí. Lo deja muy debilitado y acaba con él. Escapa a pesar del daño de la torre. Sobrevive Blaber sacando el asesinato sobre Aladoric, que ha sido el sacrificio para salvar a Tali y a Babip de esa jugada. Perdón, qué locura, Violet. Qué locura como están jugando. Muchísimo daño el que tiene Lucian, tienes que tener mucho cuidado. Otra oleada stackeada. ¿Qué está pasando? Otra oleada, otra placa y otra torre que puede tirar Cloud9 ahora mismo. Fudge hace mucho daño a la estructura. Con esta Wen, Tali parece que va a intentar defender, aprovechando que la Q de Irelia se resetea cuando acaba con la vida de un minion. Limpia la oleada, pero están Vulcan y Blaber preparados para intentar acabar con Babip. Ha fallado la pompa Vulcan, tradea Fudge sobre Tali, que falla el stun. Y entra Blaber sobre 2 jugadores, no tiene patada. El jungla de Cloud9 sí destello, llega el teleporta al apoyo. Fintomisil gesta, que Sven pega una burrada a punto de acabar con Babip. Quiere Bibibichachi entrar con todo. Está completamente solo Aladoric, que lo podría seguir, pero esto es un 2-4. No entra el equipo de Peace, al menos de momento, aunque Bibibichachi activa la Q y está buscando a Blaber. Sven lo mantiene a raya y quien está farmeando ahora mismo en solitario en la calle inferior es Perkz. Se intercambia por Sven. Sven va a la calle central y Perkz split pushea en esa calle inferior. Pues ahí está, Trinda con también mucha presión. Un Trinda que también no ha sido tan protagonista, no tal vez en este encuentro, 0-0-1 para él, pero la presión que tiene el mapa es muy, muy alta. Personaje que tampoco es que haga falta que esté en teamfights. No. Va a seguir presionando en sideline, todo el rato pushando oleadas. Es muy difícil cazarle realmente con esa E que tiene casi constantemente. Bibibichachi que sigue también pusheando. Wayne haciéndose fuerte. 3.000 de oro de diferencia para Cloud9, que recordemos que están 2-0. Punto para clasificarse en ese grupo stage que irían al grupo A, sí, al grupo de la muerte. Es un poco trágico, ¿no? Que sabes que te vas a clasificar, sabes ya dónde vas. Y muchos norteamericanos dicen que Cloud9 en su peak level es el mejor equipo de NEA. Por lo tanto, el equipo que históricamente mejor ha quedado de Norteamérica en los mundiales, aunque no viniera como primer seeding, Cloud9 es el equipo en los mundiales con mejor resultado de toda la región de NEA, históricamente hablando, y va a caer en el grupo con menos posibilidades. Un grupo que, bueno, ¿cómo lo planteas, no? Entras en el grupo de DAMWON, FPX y Rogue. Hay que intentar primero ganar la Rogue y luego, si eres capaz de rascar algún partido, un desempate. De hecho, su primer partido es contra Rogue, ¿no? Tropieza algún equipo, sí, su primer partido es contra Rogue. Es importantísimo ese partido para los dos equipos porque es la única posibilidad que tienes de salir del grupo. Fudge se va a llevar otra placa. Bibibichachi encuentra el stun, llega Aladoric al apoyo, está rotando todo Cloud9 a esta calle superior para acabar con la estructura. 30 segundos para que desaparezcan las placas. Han cazado a Fudge, que utiliza el destello. Van a buscar a Blaber, que tiene también flash, pero entra con todo y se cura con el chupasangre. Vaya pompa, acaba de meter Vulcan. Remata Natalie, kill para Blaber. Y sigue el dominio de Cloud9. Sven se mete debajo de torre. Bibibichachi muy debilitado. Sacrificio. Acaba muriendo Bibibichachi. El Ignite de Vulcan se lleva la kill. Salta Babip sobre Sven. Quiere el shutdown. Destello de Sven. Babip completamente vendido. Tiene que escapar. La lanza no impacta sobre el tirador de Cloud9. Aladoric que entra para ganar algo de tiempo. Y la onda sónica marca a Violet. Vaya partida de nuevo de Blaber. No falla una. Se cura con el chupasangre. Fudge que lo remata. Ha tirado otra torre Perkz. No hay nadie de Peace defendiendo la botlane. Aladoric tiene que escapar. Babip también. Otra onda sónica de Blaber. Exhibición absoluta, ha fallado el salto, Babip está muerto, kill para el jungla de Cloud9, 9-1 en el marcador y Fudge sigue la suya persiguiendo a Aladoric, no lo va a pillar. Esto es la tercera estructura para Cloud9, que ha abierto por completo la calle inferior, aprovechando que Perkz no ha participado de esta jugada. Y que gracias a esto pone 8.000 de oro de diferencia ya casi en este minuto 15, 14-30. Esta partida, Chambi, que pinta como la segunda. Sí, bueno, last spam, last stream, al menos del play-in. El lunes volveremos con el main event, pero mañana hay descanso. Estaremos en tu canal con el benéfico, pero el Mundial 2021 es el que para. Y lo está parando Cloud9 por la vía rápida. Hanwha Life también ha ganado 3-0 en contraposición de la jornada de 10 horas que tuvimos ayer. Hoy parece que nos vamos a ir pronto. Sí, hoy nos vamos rapidísimo ya. Porque ayer tuvimos esas 10 partidas. Cuidado con Sven, aquí lo que hacía, ¿eh? En el momento que puede pegar Lucian cuando tiene tanta ventaja, encima con Nami al lado. Mira, Perkz está buscando a Violet en el directo, lo quiere rematar, llega la ola de Nami, está debajo de la torre Violet, pero llega el knockup también, la pompa kill para Vulcan. Otra kill para Cloud9, es la undécima en esta partida y Perkz sigue con su show particular. No lleva ni una kill, no tiene ningún ítem y aún así pega. Es la magia de Tryndamere, pompa de Vulcan de nuevo, este tampoco falla. Blaber intenta acabar con Bibibichachi, llega la patada sobre Tali, también la onda Sonic, había utilizado el filo de la vanguardia y es la primera kill de la partida para Luquita Perkovic, que salta con el destello. Otra más para Blaber, bordado de Fudge, quieren seguir diveando la torre de tier 2, les da igual y tiene auto-aim en la Q Blaber, no falla ni una kill para Perkz, está reventando Cloud9 en este minuto 15 de partida. Pues sacando muchísima ventaja Cloud9 utilizándola, ¿no? La ventaja que tiene en oro para pelear. Y ya estamos viendo lo que es capaz de hacer Perkz. Un jugador que, bueno, en esta parte tampoco es que haya sido tan importante. Ya ha sido el eje de presión, pero bueno, con la ventaja que tiene, está abusando muchísimo de Peace, que solo tiene una kill Babip. 0-4-0-2 para la botlane, 0-3 midlane, 0-3 toplane. O sea, está haciendo esto un stomp. Y ahí acciona el directo de nuevo. Querían poner una repetición, pero Cloud9 no lo permite. Otra para Vulcan, 3-1-9. Lleva más kills que Fudge y las mismas que su tirador. Bueno, y más kills que Perkz también. Con una Nami. Mata mucho a Nami, con el electrocutar. Eso es sí, cierto. Con el electrocute. Pero ha participado en 12 de 15 asesinatos. Está haciendo una partida impecable el support de Cloud9. Bueno, cuidado aquí porque puede entrar Lucian. Hola, ahora buscando a Tali. Se ha venido bastante arriba y aún así le va a salir bien al support de Cloud9, que está en estado de gracia. Blaber también 6-0 con Lisin. 16-1 el marcador. Poco más que decir. 12.000 de oro de ventaja. Están barriendo. Están barriendo al conjunto de Oceanía. Un poco sabor agridulce, ¿no? Irte así del play-in con este stone, pero bueno, supongo que es lo que toca. Y lo esperaban, ¿no? Tal vez. Al final Oceanía es una región muy pequeña. De hecho, creo que es la región con menos recursos de todas. Y consiguen hacer buenas actuaciones. Pentanel salió del play-in en el MSI. Oceanía que no tiene liga, ¿no? Al final no tiene liga. Bueno, al menos no tiene liga oficial de Riot. La tuvo en su tiempo, era la OPL, pero ahora la LCO, que es donde compiten, es una liga que no opera Riot de manera directa, sino que la hace un tercero. Y los jugadores dejaron de contar como imports en NA para que se fueran la mayoría. De hecho, Tali y Babip formaban parte de Legacy, que hemos visto varias veces a Violet sacar el emoticono de Legacy, que fue el equipo de Oceanía que participó en el Mundial 2020. Pero Babip y Tali en primavera jugaron en NA. Uno en la academia de TSM, otro en la academia de Cloud9. En la de Carry juegan Immortals y el support de aquel equipo de aquel de Gafi, Isles, juega en la academia de Cloud9. O sea que, la verdad, Oceanía, para lo mal que lo está pasando como región, sus equipos consiguen hacer buena actuación en internacional. Legacy lo hizo en el Mundial 2020. Pentanet, increíble, en el MSI, saliendo del play-in en el grupo de Royal y Unicorns of Love. Y ahora Peace al menos ha llegado hasta las últimas consecuencias del play-in, hasta este último mejor de 5, donde Cloud9 está siendo infinitamente superior a ellos. Pues sí. La ventaja que está siendo, bueno, lo que se esperaba, ¿no? Por eso comentábamos que en caso de que fuera distinto esto, sería muy fuerte a nivel narrativo, a nivel histórico, a nivel deportivo, a nivel de liga. Pero está pasando lo que tendría que pasar, un 3-0 bastante limpio por parte de Cloud9. La primera partida la ha disputado a Peace, pero segunda y tercera han sido un stomp. Y cuidado con la ola, es bastante buena. Vaya pedazo de ola, vaya pedazo de pompa. Tres jugadores que le han dado de comer a Vulcan. Espectacular el canadiense. Patada de Blaber ahora. Sigue la exhibición de los Globetrotters norteamericanos de Cloud9. Pero se han venido arriba, no había nadie para seguir esa jugada. Muy bonita la exhibición de Blaber y Vulcan. De hecho, bueno, se recrea aquí Blaber y todo jugando con el equipo enemigo. Sven saltando hacia adelante, pero no han conseguido cazar a nadie. Llega el heraldo en la calle inferior, Fuchs pusheando y Cloud9 que parece querer acabar esto antes del 20 incluso. Pues sí, tienen bastante ventaja y parece que ponen la quinta, obviamente, con este heraldo. Incluso pueden acabar con este heraldo con la ventaja que tienen. No sé yo si podrán. El heraldo bailó contra Infinity en la partida del LNG, pero va a perder mucha vida golpeando ahora la torre de inhibidor. Entraba Aladoric, que es perfecto el combo de Fuchs acabando con él. La kill se la ha quedado Sven. Otra para el tirador. Tali que muere también, es una triple. La tercera se la queda Perkz. No vamos a tener pentakill, sino cuadrakill para el tirador europeo de Cloud9. Su compañero Perkz le ha quitado la penta. El heraldo que se está preparando, mueve las caderas, acaba muriendo. No va llegar a bailar, pero la partida acaba antes del minuto 20. Serie rápida, serie furiosa la que ha jugado el representante norteamericano. Se complicaron la vida anteayer, perdieron contra Unicorns of Love, perdieron también contra Detonation Focus Me, pero en el mejor de 5 pasan 3-0 limpios al main event del Mundial 2021. Pues ahí está, avanzan al group stage como tú comentas. Cloud9 que se complicaba la vida en esa fase de grupos del play-in, no pasaban directamente. Tendrían que jugar este mejor de 5. Está chiquito Blaber. Ahí está. Sí, está bastante chiquito. Se ven que es muy alto también. Y pasan al main event, ¿no? A ese grupo A, donde tienen las cosas complicadas contra DAMWON, FPX y Rogue. Como toca soñar, ¿no? Para Norteamérica. Importante, no hay sorteo de grupos. Ha perdido Peace, Cloud9 solo podía ir al A o al C. Hanwha Life, que ha ganado el mejor de 5 anterior, solo podía ir al C. Por lo tanto, Cloud9 cae en el A. Al D solo podía ir el LNG, así que por descarte Detonation Focus Me cae al B. Es decir, en resumen, Cloud9 con Rogue, FunPlus Phoenix y DAMWON KIA. Detonation Focus Me en el grupo B con T1, 100 Fips y Edward Gaming. Grupo C para Hanwha Life con Fnatic, Royal Never Give Up y Paris Saint-Germain Talon. Vaya grupo también. Y al grupo D con Team Liquid, Mad Lions y Genji cae el representante chino LNG. Ahí está. Tenemos ya los grupos hechos. El grupo de Mad Lions, a tener en cuenta, yo creo. Grupo... Con el play-in que ha hecho LNG, entra en un grupo donde puede hacer cositas, ¿eh? Y aquí tenemos a los chicos de Cloud9 tampoco muy eufóricos, ¿no? Era un trámite para ellos. Sí, era un trámite y así ha sido, porque la última partida ha durado menos de 20 minutos. Mira que el primer mapa ha estado apretado, pero cuando Cloud9 ha dicho hasta aquí, no ha podido hacer nada Peace. Y aquí tenemos los chicos de Peace que, bueno, querías intentar remar, querías hacer la épica, pero sabes un poco lo que hay, ¿no? Sí. La diferencia de todo, de presupuesto, de niveles increíbles, otro rollo. Y llegan hasta aquí, hasta el seeding, el tercer seeding del grupo, lo que sería. Caes contra el segundo. Caes contra el segundo del grupo rival, no está nada mal realmente, ¿no? Le ganaste a Red Canids. Peace que pasa por delante de Latinoamérica y Brasil, como una de las regiones más flojas o con menos recursos. Dice adiós al Mundial. Peace han tenido que jugar con un sustituto, con Bibibichachi, que entraba a última hora. Y yo creo que al menos han disfrutado, se lo han pasado bien y han vivido la experiencia de los mundiales que hasta ahora solamente habían vivido, si no me equivoco, Babip y Tali en este equipo, sin contar evidentemente al veterano top laner europeo, que no jugaba un mejor de 5 desde que jugó ese mundial 2019 con Splice, ese mejor de 5 contra SK Telecom. Pues ahí está. Así son las cosas. Y estamos viendo cómo salían los chicos de Oceanía del stage. Nos despedimos de ellos, pasa Cloud9, pasa Hanwha Life. No ha habido sorpresas. No hay Raise Your Koalas, hoy no se raisean los koalas. Bueno, al final es lo que tocaba, ¿no? Cloud9 sí, 3-0, Hanwha Life 3-0. Es que todo el mundo a quien le preguntaras hoy, antes de que empezaran las eliminatorias, te iba a decir Hanwha Life y Cloud9 pasan 3-0 o 3-1, pero no se iban a complicar mucho. Exactamente, entonces tenemos a Detonation Focus Me, Hanwha Life, Cloud9 y LNG, ¿no? Como... Y Beyond, que es la única región grande que cae. Y Beyond, que es la única, exactamente. Y pasada Detonation Focus Me, conjunto japonés, a ver qué tal lo hacen en el grupo de T1. Estamos viendo repeticiones, Champi, un poco más de lo mismo, ¿no? De la segunda partida, ha sido un stomp, no hay mucho más que decir. Todas las peleas las ha ganado Cloud9, estaban 16-1 en un momento. Así que, no sé, simplemente... Y se lo estaban pasando bien, Blaber y Vulcan estaban exhibiendo. Y mecánicamente han jugado muy bien. También tenían mucha ventaja y te puedes lucir, ¿no? Pero... La eliminatoria de Blaber con Lucian, tanto el primer mapa como este, ha sido espectacular. Y mira que el Blaber ha sido un jungla muy criticado en la LFS. Pero ha jugado muy bien. Lo que pasa que, claro, tienes tantísima ventaja en el mapa que estábamos viendo que, bueno, estaban ya en modo YouTube, ¿no? Modo montaje. y jugando muy limpio. Incluso Perkz, si comentamos que era uno de los carries principales en esta partida, sinceramente, tampoco ha tenido que hacer mucho con Tryndamere. Simplemente ha presionado y ha sacado a Irelia del mapa y eso ha sido todo. Y destacar tal vez a lo que tú comentabas, Blaber y Sven, sobre todo Sven, que ha destruido la partida. O sea, de hecho, en la partida 2. Me atrevería a decir, Skane, que la partida no es representativa, esto es cierto, pero igual tiene razón la gente que dice que Cloud9 en su pick puede llegar a ser el mejor equipo de NA. El problema que tienen por delante es el grupo. Dudo mucho que Rogue o Cloud9 sean capaces de echar a FunPlus y DAMWON de ese grupo A, ese grupo de la muerte. No porque esté muy igualado, porque el F y el D son grupos igualadísimos, sino porque es donde han caído dos equipos candidatos a ganar el Mundial y, de hecho, los dos últimos campeones de Worlds. En 2020 lo hizo DAMWON KIA y en 2019 lo hizo FunPlus. Además, DAMWON es la tercera vez que viene al Mundial. Estuvo en 2019, llegó a semifinales, si no me equivoco, contra G2. Lo hizo en 2020 ganándolo y ahora repite en 2021. FunPlus Phoenix no pudo venir al Mundial de 2020. ¿Y qué pasará en ese grupo realmente? Supongo que la narrativa tendría que decir que DAMWON y FPX van a estar como primero y segundo seeding, así que ya veremos qué pasa. Aquí tenemos las estadísticas de la partida. Una vez más, el goal difference overtime posiblemente es para un equipo, ha sido para Cloud9 una trayectoria ascendente, ¿no? En cuanto a diferencia de oro, poco más que decir. Dos dragones para ellos. Es que hemos tenido una serie en la cual no hemos tenido ni que hablar de alma de dragón, ¿no? No, casi. Es que, no sé ni cómo han sido los dragones. Uno de nube y uno de montaña, lo estoy viendo ahora, pero ni he pensado en ellos. De hecho, no sé ni si los han enfocado. Porque Cloud9 estaba sacando objetivos por el mapa, unos en un lado y otros en otro. Igual mientras hacía el dragón alguno de sus integrantes, estaban matando en el otro lado. Segunda partida, 20.000 de diferencia. Segunda, tercera, 16.000. Han puesto 3 repeticiones que han tenido que quitar en 10 segundos porque se estaban pegando en el directo. Claro, entonces 19 minutos de partida, la anterior ha sido 22. Dos partidas de hoy han sido una de ayer, ¿sabes? Que no han puesto a bailar al Heraldo por un torretazo. Ha estado close el bailoteo de bachata del Heraldo. Ha estado muy, muy close. Pues esta ha sido la última partida que hemos visto del play-in de 2021. Sí. Ya el lunes empezamos con la fase de grupos, que ahí están los main equipos. De hecho, me hace muy feliz tener ya a los equipos clasificados del play-in, porque es como que veo más cerca esa fase del main event. Ya sabemos qué equipo está en cada grupo, Cloud9 que va a caer ese grupo A. Y me hace muy feliz también tener con nosotros al analista de Cloud9, analista español, FireGG, Papi Chema. Bienvenido al streaming de la LVP de los Mundiales. ¿Cómo has vivido la partida desde allí? ¿Qué tal, Fire? Enhorabuena. ¿Y cómo planteáis la entrada al grupo A, no? ¿Cómo lo vivís desde dentro? Es un grupo muy, muy difícil. No me entra, creo, ¿vale? Que no oímos a Fire. No oímos. Nosotros sí, pero nosotros creo que la gente sí, en casa no te oye, Fire. Ahora lo intentamos arreglar y si no, pues bueno, nos decía Fire, si la gente no lo ha escuchado, que estaba muy tranquilo, que la primera partida sí que se ha complicado un poco, pero que la segunda y la tercera era lo que esperaban. No sé, sí, han sido dos storms completamente absurdos, o sea, de minuto 20. Y a ver si podemos retomar, ¿no? La conexión, a ver si no se puede, pues no se puede, pero a ver qué tal nos tenía que contar. Era interesante, ¿no? Saber un poco cómo se debe vivir desde Cloud9 el hecho de entrar en el grupo A, ¿no? Sí, yo creo que es lo más interesante, porque también le hemos preguntado por cómo ha sentido la eliminatoria y comentaba que muy tranquilo eso, que salvo ese primer tropiezo, el resto ha sido según lo planeado. También hubiera sido interesante poder preguntarle, porque sí que le preguntamos a Mithy, después de perder contra Unicorns of Love y Detonation Focus Me, cómo fue aquello, cómo lo plantearon, cómo ha sido el cambio del equipo después de perder 2 mapas hace 2 días a reventar hoy a Peace en un mejor de 5 que era clave, pero yo creo que, como tú comentas, lo más interesante es saber qué piensan del grupo donde van. Sí, a ver cómo lo plantean, ¿no? Tal vez hoy dicen, oye, hemos analizado FPX y tienen demasiados fallos. Yo creo también los podemos cazar. Que han tenido mucho tiempo. Si el play-in lo tomaban como un trámite, si al play-in no le han dedicado tanto esfuerzo porque sabían que iban a pasar, se presuponía que LNG y Hanwha Life iban a pasar. Y pasando LNG y Hanwha Life, a Cloud9 solo le quedaba caer en el grupo A. Por lo tanto, yo creo que no es algo que les pille de sorpresa que vayan a tener que medirse a FunPlus y DAMWON. Exactamente. Así que a ver si esto, pero lo que comentamos. A ver si podemos retomar la conexión y así acaba el play-in. Es la última partida del play-in, ha sido una partida muy rápida. Ha sido un play-in bastante rápido porque el play-in, recordemos que empezó el martes y acaba hoy sábado. El Mundial está siendo prácticamente express con estas jornadas de 9 horas, de 10 horas incluso en el día de ayer. El lunes volvemos con el main event a partir de la 1, donde tenemos ese FunPlus Phoenix contra DAMWON KIA. Es el partido que da el pistoletazo de salida al main event del Mundial. Todos son partidazos. Creo que a las 7 juega Mad Lions contra Team Liquid y hay partidos bastante buenos también por el camino, pero es que vuelven a ser jornadas de 8 horas. Es que a ver, está claro. Sí, jornadas largas, mismo formato que el play-in. Exactamente el mismo formato que el play-in. Y todos son partidazos, ¿no? Sí. Es lo bueno que tienen los Worlds. Mismo formato de calendario. Evidentemente aquí hay 4 grupos, no hay 2 como en el play-in. Pero mismo formato de calendario de empezar a la 1 y acabar a las 9 de la noche. Y también ya tendremos equipos europeos. Estarán Mad Lions, Rogue y Fnatic, que en este play-in pues no hemos tenido por el formato y por lo que ha pasado. Pero sí, tendremos ya los equipos europeos. Tendremos a Joya representando a Españita. De hecho, el lunes hay 2 Europa contra NA, porque Rogue juega contra Cloud9. Y a las 7 de la tarde, como digo, no sé a qué hora es el partido de Rogue, pero a las 7 tenemos un Mad Lions Team Liquid. Y si no me equivoco, Fnatic se enfrenta a Hanwha Life. Creo que son los 3 partidos de los europeos. Hay un buen día de League of Legends, jornadas largas, pero bueno, muy worth it. Así que a ver qué es lo que pasa. Nosotros que estamos esperando a ver si podemos retomar la conexión con Fire, analista de Cloud9, para que nos comente un poco sensaciones, futuro, a ver qué pasa en la fase de grupos y cómo lo están viviendo. Comentaba Mithy, ¿no? El otro día de hecho hablábamos con él, que el equipo no había tenido el mejor año, pero que habían llegado bastante bien a los mundiales. Sí, de hecho Mithy, que sí que pudo darnos esa entrevista. Ha ido mejor la conexión con Islandia que con Zaragoza, la verdad. Pero a ver si conseguimos, ¿no?, retomar esa conexión con Fire. Y Mithy, que se mostraba un poco incrédulo, ¿eh?, después de esas derrotas. Os decía, es que ha sido un lucky. En plan, no es algo. Ha sido un lucky. Ha sido un lucky y tal, no sé qué. Sí, a ver. Lo que pasa, han tenido un año raro. Mifi vino en plan, cuando te caen 7. Y llevas a tu padre. Ah, yo qué sé, tío. No sé, ha sido un día raro. Día raro. Día raro el lunes para Cloud9, no tanto porque juegan contra Rogue, pero el martes y el miércoles van a tener a DAMWON KIA FunPlus y Rogue también. Uno el martes y otro el miércoles, se los tienen que cruzar. Van a tener partidos duros. Nos comentan que no podemos hacer la entrevista finalmente porque hemos tenido problemas técnicos, así que... Nada, ya tenemos que cerrar el play-in porque tampoco es, no ha habido entrevista, no va a haber sorteo porque sabemos a dónde va a caer cada grupo. Estos son los grupos, os lo he dicho antes de voz, pero ahora los vemos más sencillo. Tenemos el grupo A con DAMWON, FunPlus Phoenix, Rogue y Cloud9, que acaba de clasificarse. El B con Edward Gaming, 100 Thieves, T1 y Detonation Focus Me. El C con PSG Talon, Fnatic, Royal Never Give Up y Hanwha Life Esports. Y el D con Mad Lions, Genji, Team Liquid y LNG. Pues ahí está, aquí tenemos los grupos. Europa, bastante, yo al menos bastante tranquilo, salvo por Rogue. F por Rogue, pero tanto Fnatic como Mad Lions creo que tienen muy buena fase de grupos. O sea, tienen muy buena fase de grupos porque no hay ningún coco, pero son grupos duros. Sí, son grupos duros, pero doable, ¿sabes? Eso que dices, se puede. Son grupos de esos, Skane, que hay desempates. Muy probablemente. Además, Fnatic, recuerdo que en 2019 ya cayó con Royal en un grupo más duro todavía que este, porque en lugar de Hanwha Life y PSG Talon tenían a T1 y no recuerdo cuál era el cuarto grupo, pero jugaron un desempate contra Royal y echaron a Uzi del Mundial. ¿No te acuerdas la famosa foto de Uzi llorando mientras le hace la entrevista a Reckless en el backstage? Bueno, histórica, ¿no? Histórica, sí, sí. Eso fue en el Mundial 2019 y se vuelven a cruzar después de aquello Fnatic y Royal sin Uzi y sin Reckless, los dos protagonistas de esa foto que no van a estar. Exactamente, así que poco más que decir. Aquí acaba el play-in, volvemos el lunes con la fase de grupos, mañana stream benéfico y a ver qué pasa. Nada más que decir, ¿no? Cerramos el play-in. Efectivamente, mañana a partir de las 6 de la tarde en tu canal Skane y el lunes aquí en el VP de nuevo para el Mundial. El partido es increíble, marcarlo en el calendario a la 1 de la tarde, a la 1 del mediodía, mejor dicho, depende de donde viváis, diferente horario, pero FunPlus Phoenix y DAMWON KIA dan el pistoletazo de salida al main event del Mundial 2021. Nos despedimos por hoy, volvemos el lunes, hasta pronto. Chao, chao. Se va a acabar el sueño aquí, toda Europa que está unida, no va a ser posible. G2 va a caer en estas semifinales. DAMWON va a poner el 3-1. 2 años después de salir de la Challenger Corea, 1 año después de caer contra G2 en cuartos de final, DAMWON Gaming es campeón del mundo. The kill, Caps already popped the stopwatch, look at Upset just diving forward and Caps is down! Caps is dead, and perhaps with it G2's hopes. Va a ganar Fnatic, va a poner el 3-2 en el marcador. Meganot finally proc, this has to be the go signal! The Meganot comes backwards, not going to find the stun just yet. Kobe's trying to get the damage out, but it's already lost and it's gone south. 1, 2, 3 members of Misfits are falling, that's it! Espectacular Inspire en esa teamfight que le ha dado el pase a los mundiales a su equipo. No pueden hacer nada, mientras tanto mira la base, es el Joya contra el mundo, es el Joya intentando poner punto y final. Doble título en 2021. Y van a ser nuestro primer seeding de los mundiales.